Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 67 del Tratado de Kiddushin. Y un poco más tarde, antes de la entrada de Shabbat Kodesh, estudiaremos la página 68, que corresponde efectivamente al viernes en el que nos encontramos. Estoy verificando aquí. Eso es, 68. Muy bien. Comenzamos entonces en la página 66, donde está la Mishnah. Dice: Kol Makom Sheyesh Kiddushin. Es decir, ahí donde los kiddushin recaen, ¿sí? Y el que dice are hi eshetish, es decir, esa mujer queda consagrada, ven averá, y está permitido casarse con ella, ven isur me atorán, es decir, no hay una prohibición de la Torah que prohíba ese tipo de casamiento, havalad oleg ahar azahar, el bebé que nace va según el padre. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Ves eso. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Mishnah. Zo kohenet o leviyá ve israelit, sheniseu le kohen leví ve israel. Es decir, que si un kohen se casa con una mujer que no es kohenet, el bebé va a ser kohen. Si una kohenet se casa con un leví, el bebé va a ser leví. Bien, ahí donde el casamiento está permitido y hay kiddushin como se debe, entonces el bebé que nace va según el padre. Muy bien. De colma como se kiddushin, y ahí donde hay kiddushin, es decir, que sí recaen los kiddushin. Veyesha verá, pero es una relación que está prohibida. Entonces, avalad oleg ajara pagum. El bebé va según el que está pagum, el que está en una situación incorrecta. ¿Sí? ¿Ves eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? Yo almaná le Kohen Gadol, o Gerushá bajalutzá le Kohen Ediot. Es, por ejemplo, una viuda que se casa con un Kohen Gadol, o una Gerushá o Jalutzá, una mujer divorciada, o que le hicieron Jalutzim, que se casa con un Kohen normal. Es decir, los Kiddushin recaen, sí que hay Kiddushin, pero hay una transgresión porque está prohibido por la Torah que se case con ella. Entonces el bebé va según ella, que es inválida para la keuná, entonces el bebé es inválido para la keuná. O mamzer un netiná de Israel, o un mamzer, o una netiná, es decir, os acordáis que habíamos dicho del pueblo de los gibonitas, que está prohibidos para un Israel, o bat Israel le mamzer ulenatín, o una mujer judía que se casa con un mamzer o con un natín. Entonces, estos casos, el bebé sale según el que está en la situación prohibida, es decir, el mamzer o el natín. Hablad migyajes al apagum, es decir, el hijo de un nitán levat Israel kesherá, uben netiná le Israel kasher, hablad natín. De la misma manera, ben mamzer levat Israel kesherá. El hijo de un mamzer con una bat Israel que es kesherá, o ben, el hijo de una mamzeret con un Israel que es kasher, el bebé es mamzer. Muy bien. Bejol mishe en la alav kiddushin. Ahora, ahí donde no recaen los kiddushin, entonces no hay aquí un problema de eshetish de una mujer casada. Aval yesh la alav herim kiddushin. ¿Sí? Pero puede casarse con otra persona. Y ahí los kiddushin sí que recaen. Habalat mamzer, el bebé que nace es un mamzer. Explica la Mishnah. Veze, ¿y cuál es esto? Zehaba alahat mikol haarayot shebatorah. Es aquel que tiene una de las todas las relaciones prohibidas que trae la Torah. Es decir, la madre, la hermana, la tía, la sobrina, todas estas relaciones, la sobrina no. Todas estas relaciones que la Torah prohibió, entonces, el bebé que nace de ahí es un bebé que es mamzer. Bejol mishe en la lo alav velo alah herim kiddushin, y toda aquella mujer sobre la que no recaen los kiddushin del todo, ni sobre esa persona ni sobre otra. Habalat kemota, el bebé es como ella. Ves desde ahí, ¿cuál es este caso? De balat shifja, es el bebé de una sirvienta. Benohrit, o el bebé de una no judía. Es decir, que si nace un bebé de un Israel que se casa con una no judía, el bebé es no judío.
Ahora dice la Gemara, Kol makom sheyesh kiddushin, ahí donde los kiddushin recaen, es lo primero que trajo la Mishnah. Amarle, Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon a Rabbi Yohanan, Klalahu, de Kol makom sheyesh kiddushin ve'en averá, avalado ole jajar. Y le estaba preguntando, Klalahu, esto es una regla general, de Kol makom sheyesh kiddushin ve'en averá, avalado ole jajar azahar, que ahí, en todo lugar donde los kiddushin recaen y no hay una prohibición de esa unión, el bebé va según lo que es el papá. Haré, vemos, Ger, Shenisa Mamzeret. ¿Qué pasa con un no judío que se casa con una Mamzeret? De 10 kiddushin ven a verá. Ahí recaen los kiddushin y no hay averá, porque está permitido un Ger casarse con una Mamzeret. Y a pesar de ello, Avalad Oleg Ajarapagum, el bebé que nace va según el que está pagum, es decir, la mamzeret. El bebé es mamzer. De Tania, como se enseña una verita, Ger, Shenasa, mamzeret, un no judío, perdón, un converso, que se casa con una mamzeret, Havalar mamzer, libre Rabbi Yossi. El bebé es mamzer según la opinión de Rabbi Yossi. Ahora, según lo que tú me estás diciendo en la Mishnah, debería ir según el papá, es decir, debería ser Israel normal. Responde la Gemara, Marle le dijo, Rabbi Jonathan, Yohanan, perdón, a Resh Lakish, mi Sabart, Matnitin Rabbi Yossi, ¿acaso tú opinas que esta Mishnah es como la opinión de Rabbi Yossi? Matnitin Rabbi Yudahi, la Mishnah va según la opinión de Rabbi Yudah. De Amar, que dijo, Ger lo isa mamzeret, que un converso no se puede casar con una mamzeret. Veyesh Kiddushin, Veyesh Averá. ¿Por qué? Porque recaen los Kiddushin, pero está prohibido. Por lo tanto, el bebé avalado oleja jalapagum. El bebé va según la que está en Averá, es decir, la mamzeret. Benitneye dice, perdón, pregunta entonces la Gemara si la Mishnah opina como Rabbi Yuda. Benitneye, que el Tana de la Mishnah escriba también este caso, que el Ger que se casa con una mamzeret, también el balad va según el pagum. Responde la cámara y dice, Tana kol makom de sefa leatuye. Ah, ¿cómo dijo la Mishnah? La Mishnah dijo, kol makom sheyesh, todo lugar, ¿sí? Cuando hace esa regla general, kol makom, el que está al final, ¿sí? Akatub bichlal asheni, en el segundo inciso de la Mishnah, Kol makom sheyesh kiddushin veyesh averá, ¿para qué es? La tuya, para añadir al ger, que se casa con una mamzeret, que no lo escribió explícitamente. Viva, y demás, si quieres decirle, hola, en realidad la Mishnah, Rabbi Yossi, podríamos decir que también sigue la opinión de Rabbi Yossi. Betana, y enseñó explícitamente, esozo, ¿cuál es este caso para explicar, ¿sí? Sobre qué estamos hablando? Lemaute, para excluir. Justamente el Ger que se casó con una mamzeret, que el balad no va según el varón. Es decir, que uno dice, la segunda regla cuando dice kol makom es para incluir justamente este caso, y Rabbi Yossi podría decir, no, cuando el primer caso dijo, ¿y quién es este caso que si el papá y la mamá son kasher los dos, el bebé va según el papá? Todos estos, menos este caso que estamos trayendo aquí del converso con la mamzeret. Besoso, pregunta entonces la quemará. Imken, si es así, solamente aquello que está escrito en la Mishnah, claramente, ¿cuál es este caso? Sería el que va según el varón. Betulo, y no más casos así. Dare halal, pero tenemos el caso del halal, es decir, el hijo de un cohen que es pasul para la kiruna. Shenasah bat Israel, que se casó con una mujer Israel, de Yesh Kiddushin, ahí recaen los Kiddushin. Ven a verá y no hay prohibición. Y el bebé va según el papá. Y como el papá es inválido para la kiuna, el bebé también es inválido para la kiuna. Entonces, alokasha, no hay dificultad aquí. Que Rabbi Dostai, ven Rabbi Yehuda Svirale. Es decir, el Tana de nuestra Mishnah, el sabio de nuestra Mishnah, opina como Rabbi Dostai. El hijo de Rabbi Yudá, esa fue su opinión, que dice que el halal que se casó con una Bat Israel, ¿sí? La hija es que será para la que una, y no se considera halalá,
Y no se va según el varón. Pregúntense hacer la quemará. Ve a Israel, Shenasa Halalá. Entonces, un Israel que se casó con una Halalá, es decir, una Kohenet, que no puede ser para la que una. De Yesh Kiddushin ven a verá. Donde recaen los Kiddushin y no hay prohibición. Habrá donde Oleja Jarazahar. El bebé debería ir según el hombre, el papá. Es decir, que debería, el bebé debería ser kasher para la que una. Entonces, ¿y eso por qué no lo escribió como esos dos? ¿Quiénes son estos casos? Podría haber incluido esto. Dice Tana Kolmakom. Por eso enseñó el Taná, el sabio en la Mishnah, todo lugar donde hay kiddushin y no hay transgresión. Al principio de la Mishnah, lea tuya para incluir también este caso. Venitneye behedie, ¿y por qué no lo enseñó claramente? Mishum de lo matnele, responde la Gemara, porque el Taná no podía escribir Yahadim Kulam Belashon Ketzara. No podía escribir todos los casos de una manera concreta. Ejin itne. Entonces, ¿cómo escribió el Tana? Kohenet uleviyabe israelit, bajalala, sheniset le Kohen Levi be Israel. Podría haber escrito así. Decir Kohenet Levi Israel y jalala. Bejalala le Kohen mihazia. Entonces, no podía haber escrito así. ¿Por qué? Porque funciona en un sentido. Pero en el otro sentido, no funciona una halalá, una kohenet que es halal para un kohen. ¿Acaso podría ser? Te pregunta la Gemara. Aika, Are Matzinu, Matzanu. Ot makom sheyesh kiddushin ve'en avera. Encontramos otro lugar donde hay, recaen los kiddushin y no hay transgresión. Y el bebé va de, según el papá. Y no está escrito también en la Mishnah. ¿Cuál es? De Rabba Bar Barjana, aquello que dijo Rabba Bar Barjana, de Amar Rabba Bar Barjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Bar Barjana en nombre de Rabbi Yohanan. Mitzri Sheni, Shenasa Mitzri Rishona, Benash Lishi Habe. Muy bien, cuando se nos habla de aquellos pueblos que no pueden entrar a formar parte del pueblo de Israel, pero sabemos que está el Amoní y el Moabí, que no pueden nunca entrar a formar parte del pueblo de Israel, pero un Mitzri, un egipcio, por ejemplo, hay que esperar, ¿sí? La tercera generación ya pueden formar parte del pueblo de Israel. Entonces dice, un Mitzri, que es segunda generación, que se casa con una Mitzrit, una egipcia, que es de primera generación. Es decir, que ella misma se convirtió. Es decir, Mitzri Sheni, ¿qué quiere decir? Que nació de un padre egipcio que se convirtió. Y él se casó, este niño, se casó con una egipcia que ella misma se convirtió, que los dos se pueden casar entre ellos. El hijo, que es Shelishi, es tercera generación. ¿Qué quiere decir? Que ya puede casarse con quien quiera. Pero, ¿quién fijó qué generación es? El papá. Entonces dice la Gemara Tana, así se enseñó, Colmacom, todo lugar. ¿Qué quiere decir todo lugar? Le atuye para incluir al egipcio. Ule Rav Dimi, y según Rav Dimi, pregunta entonces la Gemara que discute con esta regla de Amar, que dice Mitzri Sheni, que el egipcio es de segunda generación que se casa con una egipcia de primera, Sheni Have, que el bebé es segunda generación. Entonces, ¿para él qué vamos a decir? Tana, Edozo, Lemaute, enseñó entonces la Mishnah también. ¿Y cuál es este caso? Para excluir cuál, justamente este caso. Vejaika, pregunta la Gemara, y entonces encontramos otros casos donde hay kiddushin y no hay transgresión, y no se va según el papá de Giata, Rabín, Amar, Rabí, cuando vino Rabín, dijo Rabí Yohanan, Beumot. Es decir, si el hijo, si una persona de un pueblo cualquiera se casa con la hija de otro pueblo, Halaj, Jare, Azahar, vamos, según él, el hombre. Es decir, se le considera como del pueblo del padre. Ahora, Nitgairu, se convirtieron. Halaj, Jare, Pagum, Shebenehem, vamos, según el Pagum, el que está invalidado, el que no puede entrar a formar parte del pueblo de Israel. Por ejemplo, un Emorí se casa con una, con, perdón, un Moabí se casa con una Emorita.
Bien, el Moabí y la Emorita se pueden casar, no hay ningún problema. Ahora, el bebé, ¿qué es? Es Moabí, es Moabita. Ahora sí se convierte. ¿Sí? Vamos según el que está invalidado, que es el Moabita no se puede convertir. ¿Sí? Orjima Jara Zahar. Alaja Jara Pagum Shebishnehem. Vamos según el inválido de los dos. Es decir, que a pesar de que hay kiddushin y no hay transgresión cuando se casaron, después de que se convirtieron, de todas formas, vamos según el inválido. Velo, y no como nuestra Mishnah, Tana es Ezozo, por eso nuestra Mishnah enseñó cuál es ese caso, es Ezozo, para indicarnos que está excluyendo algún caso en particular. Ay, mai, vuelve entonces la Gemara a la pregunta primera, que encontramos que el Ger, el converso que se casó con la Omzeret, que los Kiddushin recaen y que no hay transgresión, el Balá del bebé, aún así es Mamzer. ¿Cómo respondió la Gemara? La primera respuesta que fue que la Mishnah va según Rabbi Yehuda, que prohíbe al Ger, al converso, casarse con una Mamzeret. Por lo tanto, hay Kiddushin, pero ya verá, y cuando hay Kiddushin ya verá, el Balá va según el Pagum. Betirusheni, la segunda explicación que dimos es que la Mishnah, como Rabbi Yossi, y es que no hay transgresión. Y entonces por eso escribió Ezozo, ¿cuál es este caso para excluir el Ger, el converso, con la Mamzeret? Ahora pregúntala sobre esto la Gemara. Haimai, ¿cómo vamos a explicar la Mishnah? Y Amar Bishlama, si me vas a decir como la primera explicación, Matnitin Rabbi Yudahi, que la Mishnah va según Rabbi Yudah, entonces, Kol Makom de Resha, le atuye. Entonces, cuando la primera parte de la Mishnah dice Kol Makom, todo lugar, al principio, ¿para qué es? Para incluir al Israel que se casó con la Jalalá, Uterraba Barbajana, y aquello que dijo Raba Barbajana, el egipcio de segunda generación con la egipcia de primera. Bezozo, y cuando dijo, ¿y cuál es este caso? Lemaute de Rabdimi, para excluir el caso de Rabdimi, Verabim y el caso de Rabim. Es decir, los pueblos, los diferentes pueblos que se convirtieron después de haberse casado. Ahora, ve colma con el sefa, y cuando dijo en la segunda parte de la Mishnah, colma con, leatuye viene a incluir ger shenasa mamzeret, al converso que se casó con una mamzeret, ela y a Marta, entonces ahí entendimos, muy bien. Ahora, pero si dices, y a Marta, rabbi Yossi, si vas a decir que la Mishnah va según rabbi Yossi, que está permitido que el converso se case con la mamzeret, entonces, dice Bishlama, yo entiendo colma con, en el principio de la Mishnah, cuando dijo todo lugar, ese todo viene a incluir algo que de Amarán. Viene a incluir que al Israel que se casa con la Jalala. Ves Zozo, y cuando dice, ¿y cuál es este? Viene que de Amarán. Viene a excluir al Mitzri de segunda que se casa con una Mitzri de primera. El Akol Makom de Sefa, pero cuando dice al final todo lugar, Leatuye Mai, ¿qué es lo que viene a incluir? Beletameh. Y según tu punto de vista, de Rabiuda, Ezozo de Sefalamali. Entonces, para ti, para Rabiuda, el Ezozo que viene a excluir, ¿para qué lo necesito al final? Ela, Aide de Tana Resha Ezozo, Tana Sefa Ezozo. Entonces, lo que dice, nos responde por ahora, ¿qué es? Y yo entiendo que por qué lo hace, por simetría, puesto que al principio enseñó cuál es este, también enseña al final cuál es este. A Hanami, entonces aquí también. Hay de Tana Resha Kol Makom, Tana Nimin Sefa Kol Makom. Entonces, lo mismo podemos decir para Rabbi Yossi, que puesto que al principio enseñó Kol Makom y ese sí lo necesito, entonces también al final también enseña Kol Makom, todo lugar, porque para hacer la simetría. Gufa, justamente. Kiata Rabin Amar Rabbi Yohanan. Cuando vino Rabin, dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Beumot Halajahara Zahar. Nidgairu al. Alej, Ajar, Apagum, es decir, trae de nuevo esta enseñanza. Dos personas de dos pueblos, cualquiera que se casan entre ellos, no hay ningún problema. El bebé que es del pueblo del padre. Pero si se convirtieron al judaísmo, vamos, según el Pagum, el que está inválido. Explica la Gemara. Maybeumot, Alej, Ajar, Azahar. ¿Qué quiere decir que vamos según el padre?
Que detaña como se enseñó en una Beraitá. Menaim lehad min haumot. ¿De dónde sabemos que uno de los pueblos, de los siete pueblos de la tierra de Israel, donde dice Lo tejayé kol neshamá, dice la Torah, no dejará vivir ninguno? Sheba a la kenaanit, que se casa con una kenanea. Habala beolit ben, y ahora tuvieron un hijo. Shatara sheilik notó, que tú puedes adquirirlo como un siervo. Mutlomar, porque dice el versículo, te servirá por siete, tu siervo y tu sierva, que serán tuyos, de los pueblos que están a tu alrededor, de ellos adquirirás siervos y sirvientas. Es decir, de estos que no son de los siete pueblos, que no, y por lo tanto no tienes por qué matarlos, por así decirlo, de ahí vas a poder adquirir los siervos. Ahora, también de los hijos de los habitantes que viven con vosotros, de ellos adquirirás. ¿Qué viene? El rabot viene a incluir, ¿sí?, que a pesar de que los habitantes de la tierra, ¿sí?, y se casaron con las hijas de Canaán y tuvieron hijos, también de los hijos estos puedes adquirir siervos. ¿Qué quiere decir? Que el balad, que el bebé, ni yajé, zahar, zahar, va según el papá y no va según, y no tienes por qué acabar con él, porque, no, porque sería uno de los siete pueblos canaanitas. Yajolav lleva al ahad min haumot. Entonces podría ser también un canaanita que viene a estar con una mujer de los siete pueblos. Veolid ben y tuvo un hijo. Shatar Rashai lignotó Eved, que tú puedes adquirirlo como siervo. Entonces, ahí no, dice la Torah, Talmud Lomar, Asher olidu be'arzajem, que nacerán en vuestra tierra. Es decir, únicamente minanoladim be'arzajem, de aquellos que nacen en vuestra tierra, minagarim be'arzajem, y no de aquellos que viven en vuestra tierra. Ahora, volvemos a la continuación de la que enseñó Rabín en nombre de Rabí Yohanan. Nitgairu. Se convirtieron esas dos personas de dos pueblos. Halaj ajara pagum. Vamos según el inválido de entre los dos. Explica la Gemara. Bemai. Es decir, ¿sobre qué? Es decir, no encontramos una diferencia entre un pueblo y otro pueblo. Solamente con respecto al mitzri, al egipcio, que está prohibido hasta la tercera generación. Y el amoní, que está prohibido para siempre, y el moabita, que está prohibido para siempre. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Que va a haber uno que es pagum, pasul, que es inválido en uno de los dos lados. Y le máximo vas a decir mitzri, shenasa amonit, un egipcio que se casó con una amonita, ¿sí? Y sobre esto dice, vamos, según el pagum, es decir, habalat mitzri, veasur, el bebé sería mitzri, y estaría prohibido hasta la tercera generación. Y no vamos según que ella es amonita, que está permitida. Es así. ¿En quién caché? Tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque dicen Nidgairú. Si se convirtieron los dos, vamos según el Pagum, el que está inválido de entre los dos. Se entiende que los dos están inválidos. Y vamos al que está más inválido de los dos. Ma, y entonces, ¿cuál es Pagumica? ¿A qué nos referimos aquí? Lo llamó Amoní, Bikhalashem, velo Amoní. Es decir, no vendrá, entrará a formar parte una Amonita en el pueblo de Israel y no una Amonita. La Amonita sí puede, Ela. Entonces, Rabín dice en nombre de Rabí Yohanan, Be'amoní, Shenasa, Mitzrit. Tenemos que decir que estamos hablando, por ejemplo, de un Amonita que está prohibido, que se casó con una egipcia. ¿Sí? Y ahora los dos están inválidos. Ahora se convirtieron y tuvieron un hijo. Y Zahar, si es varón, Hevehai, Veizahar, Havehai, es decir, si el bebé que nace es varón, Shadye, Abatre, Dideh. Entonces vamos, según el padre, que es amonita y está prohibido que venga a formar parte del pueblo de Israel. Y si es una niña,
Shadia, aparta Didá, vamos según ella. Entonces decimos que ella es egipcia, o sea, que sí, como la mamá que es egipcia, que se convirtió, que es más pagú, más inválido con respecto a las hijas. Sí, y está prohibida esta niña hasta la tercera generación, porque, muy bien. Porque si dijéramos que la niña va a ser amonita, no estaría, o sea, como el papá amonita convertido, entonces no estaría prohibida ella. Ahora, muy bien, nos dice, Kol Sheen la Alav Kiddushin, ¿qué más vimos en la Mishnah? Todo aquel lugar donde no recaen los Kiddushin, pero ella se puede casar con otros. Menaja Nemile, ¿de qué estamos hablando? Que los Kiddushin no recaen en las Arayot, Sheem Hayabe Keditut. Si hablamos de las Arayot, de las relaciones prohibidas, que el castigo por ello es Karet. Responde la Gemara de Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hiya Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, Umatu Ba. Es decir, hay algunos que vinieron a decir, Mishum de Rabbi Yanai, que vinieron a decir en nombre de Rabbi Yanai, Verabaja Bere de Rabba, y Rabaja el hijo de Rabba, Umatu Be Mishum Rabbi Yosi a Galilí, algunos dicen que fue en nombre de Rabbi Yosi a Galilí. Amar Kra, dice el versículo, Ve'atzea mi beto, ve'alja ve'ita de Ishajer, saldrá de su casa e irá y será para otro hombre. Aquí aprendemos, ve'hayeta y será, es decir, havaya, lenguaje de kiddushin, de casarse. Le'ajerim, es decir, de hainu davka, únicamente para otro hombre. Veló el Ejrobín, pero no para alguien que sea cercano a un familiar. Ahí no van a recaer los Kiddushin. Pregunta de Mara, Umati. Le rabiaba, le preguntó entonces rabiaba de Emma, vamos a decirle a Har, veló Ben. Es decir, dice el versículo, Memaet, viene a excluir, Shen Kiddushin, Tofsin, que los Kiddushin no recaen. Únicamente, le gabe Ben Baalá, con respecto al hijo de su marido, que es el más cercano de todos los familiares cercanos. Pero con respecto al resto de familiares, ahí a lo mejor ahí sí recaen los kiddushin. Responde a que me dice, Ben Behedia, Ketiv Be. El hijo claramente está escrito en la Torá, porque dice, Lo yikaj ish et eshet aviv. No tomará un hombre a la esposa de su padre. Ajar. Perdón, de Ishaher, para otro hombre, ¿de dónde lo sé? Shmamina, aprende de aquí, le ajerim velo le kerubim, a los lejanos, pero no a los familiares cercanos. Ve maidi ve leven, a lo mejor los dos se refieren, las dos cláusulas, las dos partes del versículo se refiere al hijo. Entonces, la Gemara dice, ah, el versículo, loikach ben et eshet aviv. No se explica que los kiddushin no recaen, sino que viene a enseñarnos lejazgila, a priori, que no le haga kiddushin el hijo a la esposa del padre. Pero si le hizo kiddushin, a posteriori, tofsin, recaen. Veja, ahora el otro versículo veía le ishajer y será para otro hombre. Ahí no, ¿qué nos viene a enseñar? Bediabad, que a posteriori, que incluso que lo hizo a posteriori, los kiddushin no van a recaer. No van a recaer. Ahora. Lejadjila, para aprender que a priori no necesito versículo. ¿Por qué? Meajot isha nafka, lo aprendo de la hermana de una mujer que está prohibida. Umaajot isha, sí, la hermana de la esposa. Bekaret, el castigo es un castigo de karet. Lo tikdash. Entonces, y ahí dijo la Torah que no le hagas kiddushin a priori. Hayabe, mitot, bedin, aquellas personas que, aquellos casos en los que hay pena de muerte del bedin. No con Shekendo, con mucha más razón, que te va a decir que no lo hagas a priori. Vema, idi beidi, beajotisha. ¿Y por qué no me dices que los dos pesukim se refieren a la hermana de la esposa? Beja, lejatjila, beja, diabad. Y uno está hablando de a priori y el otro está hablando de a posteriori. Dice, enajinamin. Ok, de todas formas. Ashkehan ajotisha. Vamos a encontrar un caso de la hermana de la esposa, donde no recaen los kiddushin.
Shear a Yarod Menalan, el resto de las relaciones prohibidas de donde yo lo sé. Y al final, Meahotisha, lo aprendo todo de la hermana de la esposa. Meahotisha, Meyujedet, igual que la hermana de la esposa, que es un caso particular, que tiene de especial. Shei, Erba, que es una relación prohibida. Hayabimals de Doná, Karet. Es decir, el castigo, entre comillas, por transgredirlo a propósito es Karet, es el corte espiritual. Veashigegata Hatat, y si lo hizo sin querer, tiene que traer una ofrenda de Hatat. Velota se va Kidushin, no recaen ahí los Kidushin. Afkol, Shehi, Erba, pues todo lo que es una Erba, entonces, si lo hace Besdadón, también tiene Karet, y si lo hace Beishgagá, tiene que traer un Hatat. Ve Tafseba Kidushin, y recae, en ese caso también, los Kidushin. Muy bien. Bishlama Kulehu Atien. Pregunta la Gemara. Yo entiendo todos estos, todas las arayot, se puede aprender de aquello que encontramos en la hermana de la esposa. De la esposa. El Aeshetish Veshetach. Pero la esposa, una mujer casada, y la esposa del hermano. Shein Kiddushin Tofsin. Que no recaen los Kiddushin. No podemos aprender de donde aprendimos los otros. ¿Por qué? Y Kalemifrag, yo podía objetar. Leah Jotisha Sheken en la heter me con misva. Dice, sí, la hermana de la esposa, que efectivamente hay una posibilidad de permitirla ahí donde hay una misva, que es la misva de Yibum. Tomar Bereshet, ¿qué voy a decir con la esposa del hermano? Si es la heter vin con misva, podría a lo mejor decir que también hay una posibilidad de permitirla si es por una misva. La prohibición de Eshetish, Nami, de una mujer casada también. ¿Por qué? Y Kalemipraj, yo podría haber objetado. Maleana, para la hermana de la mujer, Sheken, en la heter, Behaye, Osran. Es decir, igual que tiene una forma de permitirla en vida, Deinushto, Sheyoseret, entonces, y está prohibida, ¿por qué? Porque la esposa la prohíbe a la hermana. Tomar Beeshetish, Sheyeshla, Heter Behaye, Osran. Entonces, ¿qué voy a decir sobre una mujer casada que tiene una forma de permitirla en vida y aún así está prohibida? Él ama a Rabbi Yohanan, entonces dijo Rabbi Yohanan, Veitema Rabuna, Bere de Rab Yoshua. Y hay quienes dicen que fue Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Amar Kra, dice el versículo, Kol asher yaaseh mikol hatoeh botaele benihretu. Todo aquel que haga de alguna de estas abominaciones serán karet. Ukshu kol ha'arayot kulan, leajot ish, isha, unió, hizo un ekesh de todas las arayot, todas las relaciones prohibidas, a la hermana de la esposa. Maajot isha, lo tafse be kidushin. Ahora, igual que para la hermana de la esposa no recaen los kidushin, kol ha'arayot kulan, lo tafse be kidushin. Tampoco recaen en esos casos los kidushin. Entonces, ahora pregunta nuevamente la cámara, dice Yahi, si es así, que aprendemos todas las arayot de la unión que se hace con la hermana de la esposa, afilu nida, incluso entonces la mujer nida, ¿sí? Que también está escrita en la parashá de las arayot, de las relaciones prohibidas. Entonces también la vamos a unir a la hermana de la esposa, Nami. Entonces también vamos a decir que si alguien hizo kiddushin a una mujer soltera cuando todavía está nida, que no recaen los kiddushin. Y si llega a tener una relación con ella en los días de su nida, el bebé será mamzer. ¿Por qué? Porque no recae en Kiddushin y está prohibido además. Entonces, ¿qué? Dijimos, cuando no recae en Kiddushin y está prohibido, es mamzer. Alma, y sabemos que no es así. Alma, entonces, amar a Valle. Entonces, ¿por qué dijo a Valle? A Colmodín, todo el mundo está de acuerdo. ¿Sí? Beba al Hanida, sobre una persona que viene a tener una relación con una mujer Nida, va a la Sota, o sobre una mujer Sota, Sheena va a la Mamzer, que el bebé que nace no es Mamzer. Amar Hizkiyah dijo Hizkiyah, Amar Kra dice el versículo, Utehi Nidata Alab. Es decir, dice el versículo ahí, dice, y su Nida va a estar sobre ella. De la palabra Batehi,
Nosotros aprendemos a filu beshad nidata. Incluso mientras ella está nidá, teje baja vaya. Habrá ese concepto de avaya, que es el concepto de kiddushin. Mijde. Ahora vemos que todas las arayot fueron vinculadas lehadade unas con otras. Si es así, ika leakusha. Entonces podríamos unir todo el resto de las arayot, que no está cl escrito claramente que recaen sobre ellos los kiddushin, con la nidá. Ahora, ika leakusha. Echear arayot la jotisha, pero nosotros ya hemos unido el resto de las arayot con la prohibición de la hermana de la esposa. Umihazid de makshat leua jotisha aksha lenida. ¿Y acaso se puede, viste alguna vez, que después de haberlo unido a un tema, ahora lo vas a unir a otro? Ahora, kula vejumbra, lejumbra makshinan. Ah, ¿cuál es la cuestión aquí? Dice, responde la Gemara, Sheklalu beyadenu, tenemos una regla general. Todo lugar donde es posible unir una kulá, algo que es permisivo, a una jumbra, algo que es más estricto, se lo une a la jumbra. Le jumbra makshinan. Por lo tanto, se une el concepto a la hermana de la esposa, que es más grave porque los kiddushin no recaen, y el balad y el bebé que nacería. Sería, vamos a ver, hasta aquí llegamos. En este DAF, tengamos un excelente día. Hizkube Imso.